Soy yo, morra. Pásame el Almenar, ya sé que está contigo. ¿Cómo supiste que estaba aquí? ¿Eso qué, hombre? No importa, pásamelo. Espérame. Te lo paso. Es Aurelio y Casillas que hablan contigo. ¿Qué quieres, infeliz? Pues saber quién es más infeliz de los dos. ¿Quieres a tu hija? Pues ven a buscarla. A ver, esto es entre tú y yo, ¿me oíste? Mira, tú quisiste a mi hijo. Y ahora, pues yo tengo la tuya como la béisbol. Ay, pues el vato llegó muy gallito a mi changarro, ¿o qué? Y tú lo que hiciste con los chinos, eso los condena a los dos. Tampoco te importa tu hija que me estás amenazando. Eres un idiota. Hazle caso a la Blanca, a la Belén, como sea que se llame. No sea que aparezca su hija en la fosa común. Ay, no, por favor. Pero ni se te ocurra tocarle. Por favor. No, ya es muy tarde para eso. ¿Sabes por qué? Porque la estoy obligando a hacer cosas que no quiere, pero le terminan gustando. ¿Cómo la ves? Tu hija se la está pasando muy bien, pero se la puede pasar muy mal, fatal, ¿eh? Tú verás. Al rato, te voy a decir dónde vas a venir a buscarla. Pongan atención, señores. Este es el operativo. El contorno blanco nos marca el lugar donde van a estar los francotiradores apostados. Esos puntos rojos son las entradas y las líneas amarillas las posibles salidas. Necesitamos hacer este operativo muy limpio. No puede haber errores. Tenemos que demostrar toda nuestra capacidad. ¿Está claro? Sí, señor. Los riesgos, secretario. ¿Perdón? Los riesgos. Ah, sí, los riesgos, claro. Gracias, Linares. Bueno, va a haber riesgos porque habrá mucha gente, pero tenemos que concentrarnos en esta mujer, y en su círculo cercano. Es una mujer misteriosa, ha guardado celosamente sus secretos, pero necesitamos sacarlos a la luz. Tenemos que aprovechar el escándalo público a nuestro favor. Muy bien, el morbo. ¿Está claro? Sí, señor. Esa mujer se llama Eunice Lara. No se confíen. Le dicen la felina, porque lo que tiene de guapa lo tiene de peligrosa. Igual que esta otra de acá, Diana Ahumada, a la cual ya le tenemos un expediente armado, desde hace mucho tiempo. Así es, señores, tenemos que hacer este operativo como nunca antes. ¿Está claro? Sí, señor. No los escucho, ¿está claro? Sí, señor. ¡Eso! ¡Vamos a trabajar! Ah, un momento. Ahorita Linares les va a pasar los archivos, por favor. Memorícenlos y recuerden, después de eso los tienen que destruir. No es como las películas, no se destruyen solos, ¿eh? Bueno, ya, órale, ya, a darle. ¡Vamos! ¡Venga! No se me va a ir, ¿eh? Espérese, Linares, le voy a dictar una carta ahorita. Espera, espera. Perdón, ¿hice algo malo? No. Bueno, no sé si está bien o está mal, pero... me vale madre. Vámonos de aquí. Vámonos a otro lugar. ¿A dónde? Sí, sígueme. Gracias, Virginia. El patrón.
Yo mismo he sido víctima de la violencia de este país. He vivido en carne propia las consecuencias de un narcoestado que ha golpeado... Un momento, perdón. Perdón, corte, señores. Ay, Rosales, es que te siento demasiado tenso. Estoy tenso, Uzcategui. Es obvio, ¿sí? Mira, a mí lo que me importa es mi trabajo. Tu imagen me da igual. Pero necesito que te veas real. Tú eres bueno para fingir, Rosales. Vamos, tú puedes. ¿Perdón? A ver, perdón, ¿estás diciendo que estoy fingiendo lo que siento por mi esposa? ¿Mm? Tú no sabes lo que yo siento, Uzcategui. Yo la amaba. La amaba de verdad, ¿ok? Mira, habla desde donde tú quieras. Sin embargo, tenemos que crear un efecto en las personas. Enfócate en eso. Piensa, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando la mujer polaca se tiró de tu balcón y que tuviste que dar un comunicado? Necesito una actuación así de genuina. A ver, tú te crees una jueza, ¿verdad? Del mundo, de la vida de la gente, ¿no? Tú estuviste ahí, dime una cosa, ¿estuviste en ese balcón? ¿Viste lo que pasó? No, ¿verdad? Tú no sabes lo que pasó, ¿ok? ¿Sabes qué? No te soporto, güey. Ya me largo de aquí. Te cancelo todo. Pues eso se lo tendrás que explicar tú a Belén, güey. Porque yo solo estoy haciendo mi trabajo. Estoy trabajando yo también, ¿ok? Terminemos con esto. Siéntate. Esa es una decisión inteligente. Vamos, señores, toma dos. Maquillaje, por favor, porque el señor ya está muy sudado porque se enojó. ¿Ya? Gracias. Cuando usted quiera, señor gobernador. ¿Sabes qué haces acá? Nos están siguiendo. Sí, es normal que nos estén siguiendo. Es nuestro equipo de seguridad, no pasa nada. No, bueno. Y bien, no perdamos más tiempo. Cuidado. No, mira, ya le voy. ¡Apúrale! Aquí está. ¿Qué pasó, mijos? Ay, apá. Muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Quieres una limonada, mijo? Ya te vi, mijito. Muy bien, vas mejorando. Muchachos. Eso. Hola. Me encanta mucho que hayan venido. ¿Qué pasó, Felina? ¿Cómo estás? Saben que esta es su casa, ¿no? Muchas gracias. Ya sabes que me encanta tu rancho. Y a mí me encanta ver esa sonrisa en tu cara tan preciosa. Bueno, pues fue idea de este. Ya sabes que cuando quiere, sabe portarse como un rey. Bueno. Como un papá. Sí. ¿Verdad? Como un papá. Porque es que los padres de vez en cuando también tienen que servir para eso. De vez en cuando, sí. A ver, mijita, ¿por qué no te vas con el Isidro a dar una vueltecita por ahí? Para que sigan entrenando. Es que tengo que platicar con la Felina de unos negocios. Ahorita los alcanzo, ¿sí? Ya, ya. ¿Quieres hablar a solas con la Felina? Sí, debe estar grande la bronca entonces. Extraño cuando también me tenías la confianza y me contabas todo, apa. No, pues tengo confianza, mija, pero cada quien su tema. A ti te hablo de unas cosas y a la Felina le hablo de otras. ¿Eh? Ándale, mija, son cosas de negocios. Está bueno, apa. Los dejo. Dale, amiga. Ay, haga uno lo que haga, no es suficiente, pues. Sí, ¿no? Los hijos, ¿no? Felina,
Tenemos varias cosas de qué hablar. Pues sí, me imagino que me vas a tocar el temita de Ismael. Y ya sabes muy bien lo que yo opino al respecto de eso. ¿Y qué piensas de lo de Diana y tu hijo? Ese temita va a necesitar de un tequila. Vamos, vení. Arre. Mijo, mija. Ahorita vengo. Con esto quiero decir que la vida sigue. La muerte es un estado natural del ser humano. Lo que no es natural es que otro ser humano la provoque. Ahora, con este proceso tan personal que estoy viviendo con el duelo de mi esposa, he entendido y tengo muy claro que lo que quiero para este país es un México libre. Un México libre de inseguridad, de pobreza y de desigualdad. Por eso, estoy dispuesto a luchar con garras y dientes para que así sea. ¡Viva México! ¿Corte? ¿Me puedes cortar esa última parte, por favor? Sí. Nadie quiere en México un líder sensible. Gracias. Corta eso. Bien, Rosales, hasta eso eres buen actor. Gracias. Voy a llegar a sorprender, ¿eh? Mm. Bueno, te aviso para que no te sorprendas que si yo gano, vas a ser mi presa favorita, ¿entiendes? Haz lo que quieras. Tú ya eres mi presa favorita. Qué padre. Lo que sí deseo profundamente es que no seas presidente, porque de verdad sería una desgracia para tu México libre. Bien, señores, vamos a lo que sigue. Vamos a encontrarnos con tu contrincante que, por cierto, te va a hacer pedazo. A tu lama del circo, ¿verdad? La dueña del circo, ¿sí? ¿De los payasos? Claro, tu dueña, ¿no? Por supuesto, vamos con ella. Yo no tengo dueños, Rosales. Y si alguna vez tengo uno, no vas a ser tú. Par de calenturientas, tú y la mandita. Y tú complicaste todo acostándote con él. Si me hubieras funcionado como hombre, a lo mejor no te hubiera dejado peor ni eso. Por eso tuve que buscar placer con otros hombres y sí, me gustó. ¡Cállate, Blanca! A mí no me llames Blanca. Belén. Belén San Román. Porque sí, me casé con otro hombre mejor que tú. Par de zorras. Eso es lo que son. Tú y la mandita. ¿Sabes por qué se acostó tu hija con Aurelio? Por competencia. Porque ella siempre compite con su madre. Por envidia. Porque envidia todos mis logros. No, pues bendita madre. ¿Qué cree que su hija la envidia por los hombres con los que se acuesta? Ella cree que se merece todo. Porque nunca le ha costado nada en la vida. Y si no, dime tú. Cuéntame de los logros de tu hija. Campeonatos, trofeos. Sí, de equitación no trabaja. Tu hija se la pasa en todos los antros, gastando el dinero que no tiene. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres un pésimo padre. Porque no hemos sabido educarla bien, porque los dos somos pésimos padres. Es mi hija. Y la quiero con bien. Si sabes que todo esto es culpa tuya, le voy a poner una trampa al Casillas. ¡A mí me valen padres! Lo que tú hagas con Casillas. Te estoy hablando de mi hija. ¿O vas a permitir que la mate? ¿Tú qué quieres? ¿Que me haga yo matar por ella? ¡Ah!